Nosotros en el grupo de electrónica aplicada estamos trabajando en diferentes proyectos relacionados con autos eléctricos. La idea o lo que nos mueve en esto es tratar de ayudar a mejorar el transporte, principalmente en la zona de nuestro país y nuestra región en particular, ¿sí? Entonces, creemos que los autos eléctricos son una buena posibilidad para mejorar el transporte, disminuir la contaminación y solucionar varios de los problemas que tiene el transporte actual. Cristian es oriundo de Río Cuarto. Está casado con Silvia, con quien tiene dos hijos, Martina y Bruno. Nos cuenta que su hobby es la lectura y que desde hace unos 6 años practica taekwondo. Actualmente es investigador independiente de CONICET y profesor adjunto en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Estudió en la Escuela Industrial y luego Ingeniería Electricista en la Universidad Local. El doctorado en Ingeniería lo hizo en la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros comenzamos a trabajar en el tema de autos eléctricos en el año 98, a partir de un proyecto que surgió con una empresa que quería hacer ómnibus eléctricos híbridos. A partir de ahí fuimos evolucionando porque fue una primera etapa donde éramos un grupo chico y que trabajábamos en electrónica y motores, y dentro de eso en particular empezamos a desarrollar lo de autos eléctricos. Cuando yo terminé mi doctorado comencé a un poco estar al frente de esta línea. Me dieron esa posibilidad dentro del grupo y empezamos a desarrollarla a partir de varios tesistas que hicieron su trabajo de doctorado, maestría dentro de esta línea de trabajo. A partir de ahí hemos ido construyendo prototipos, porque eso nos sirve a nosotros para poder probar las ideas que tenemos, para que los tesistas puedan hacer puedan volcar sus ideas a algo práctico y algo que se pueda ver, que se pueda mover y que a su vez permita a lo mejor llegar hasta una empresa o alguien interesado que pueda seguir el desarrollo más allá de lo que es el laboratorio. En 2005 comenzaron a desarrollar el primer prototipo de vehículo eléctrico urbano. Yo particularmente estoy en la línea de tracción eléctrica. Lo que tenemos aquí a mi lado es el primer prototipo del grupo, un vehículo eléctrico urbano de pequeñas dimensiones. Fue también hecho de alguna manera colaborativamente entre los departamentos de mecánica y el de electricidad y electrónica. Este es un... Dentro de los vehículos eléctricos existen una diversas categorías. Este particular es eléctrico puro, lo que quiere decir que tiene una unidad de almacenamiento de baterías y no tiene ningún motor de combustión que lo ayude ni otro tipo de fuente de energía. Un prototipo es nuestro caso es un auto eléctrico, pero a nivel laboratorio, es decir, tiene lo mínimo para hacer un auto, las ruedas, el volante, lo que necesitamos y lo que nosotros necesitamos para moverlo. No es lindo en general porque tiene que ser fácil de desarmar y volver a armar, pero nos sirve a nosotros para probar cosas, ¿sí? No es algo que después se va a poder vender así tal cual. Si una empresa quisiera salir a partir de ahí, necesitaría mejorarle, hacerle toda la parte estética que nosotros por este momento y para lo que necesitamos probar no nos interesa, ¿sí? Nos interesa poder probar nuestras ideas sobre este vehículo, este auto, que es lo que llamamos prototipos. Particularmente este que estoy ubicado acá es urbano de pequeñas dimensiones para trayectos cortos, es 50 kilómetros de autonomía, 50 kilómetros por hora de velocidad máxima. Las ventajas son la no polución, son silenciosos, son pequeños, fáciles de estacionar. Como desventaja principal en los vehículos eléctricos, se podríamos decir que el sistema de almacenamiento conformado por las baterías es la principal tecnología a mejorar,
son, debido a que son voluminosas, son pesadas y una vez que cumplen su vida útil hay que pensar bien cómo es su reciclado y no que termine con un material desechado. Entonces está a nivel mundial, se está trabajando mucho en eso, en cómo reducir el peso para aumentar su densidad de energía una vez que cumpla su vida útil, poder aprovecharlas de otra manera o poder obtener sus materiales para poder hacer bancos de baterías nuevos. Y la otra que va de la mano con esto es el alcance del vehículo eléctrico puro. El rango de autonomía depende del banco de batería y la energía que se tenga. Si bien hoy día los vehículos eléctricos llegan hasta 400 kilómetros cómodamente y ya compite con el vehículo convencional a combustión interna, ese era una limitante. Hace 10 años atrás no llegaba a esa autonomía. Una característica del grupo es que si bien tienen líneas de investigación diferentes, la interacción es constante entre las partes. Entre ellas se combinan para optimizar la sinergia y lograr mejores resultados. Estoy trabajando principalmente en lo que es sistemas híbridos de almacenamiento de energía. Un vehículo eléctrico, principalmente compuesto a baterías, sabemos que tiene ciertas limitaciones, ¿no? Las baterías pueden almacenar gran cantidad de energía, pero al día de la fecha no logran brindar al auto eléctrico una autonomía que sea equiparable con la de los vehículos a combustión, los vehículos clásicos. Además, digamos, tienen ciertas limitaciones las baterías, además de que no logran brindarle cierta autonomía, es que tienen una vida útil realmente acotada y que son bastante caras. Por lo tanto, las investigaciones actuales tratan de alargar la vida útil de la batería al ser el elemento más costoso. Básicamente mi trabajo de tesis se basa en mirar un poco las estrategias de manejo de energía en vehículos eléctricos. En este caso yo trabajo con baterías y supercapacitores a nivel general, a nivel global, digamos. O sea, lo que se busca en esta estrategia es minimizar las degradaciones de baterías y hacer el uso óptimo de la fuente de energía. De parte de los motores requieren mucha potencia, se utilizan los ultracapacitores como fuente de potencia y como fuente de energía las baterías. Además estuve trabajando un poco con pila de combustible que funciona a partir del uso de hidrógeno como otra alternativa para estos tipos de vehículos. El hidrógeno, el residuo de este proceso es agua, es sumamente beneficioso y se diferencia con los vehículos puramente a baterías que el tiempo de recarga de este tipo de vehículo es mucho más rápido, en el orden de los minutos, en comparación de baterías baterías puros que necesitan mucho más tiempo de carga de estas baterías. La idea es hacer este manejo de la energía tratando de que para recorrer un trayecto determinado lo hagamos con el menor consumo de hidrógeno y con el menor desgaste de los componentes. Esto es lo que llamamos optimizar. Sí, una de las principales problemáticas, digamos, que existen en los vehículos eléctricos es que las baterías se ven solicitadas a que entreguen una gran cantidad de energía de forma rápida. Esto es la principal causa de estrés o que hace que se degrade la vida útil, o sea, que dure menos la batería, ¿no? Entonces lo que hacemos o lo que se está trabajando es usar elementos almacenadores auxiliares como son los ultracapacitores, por ejemplo, acá se ve uno. Es una tecnología nueva que se está empezando a usar y tienen características que complementan a las características de la batería. O sea, estos elementos sí pueden entregar energía de forma rápida y lo que se hace es que durante las aceleraciones y frenados el supercapacitor entregue energía y la batería la entregue de forma constante, de forma que se pueda preservar la vida útil y sea más eficiente el sistema.
Nuestro objetivo siempre fue tratar de hacer que los autos que podamos desarrollar, la tecnología que podamos desarrollar, se pueda hacer en Argentina y en la región en lo posible. Siempre uno puede ver que hay países más desarrollados, empresas muy grandes que tienen autos eléctricos, pero eso, para poderlo traer acá, tiene un costo muy alto para nosotros y no estaría al alcance de todos. Entonces, nuestra idea, nuestro objetivo siempre fue tratar de hacer algo con tecnología que tengamos acá, con cosas que podamos llegar a desarrollar acá, en el país. En Argentina el desarrollo de los autos eléctricos o el mercado para los autos eléctricos todavía no se ve demasiado por una cuestión de que de cómo está la economía, de cómo está el desarrollo de la industria automotriz. Pero yo creo que para este tipo de autos que nosotros estamos pensando, que son autos pequeños, ¿sí? Que el costo no debería ser alto, creo que hay un mercado donde las empresas pueden empezar a participar, empresas chicas me refiero, no las grandes automotrices, ¿sí? Y donde quizás las grandes automotrices no les interesa competir. Hay un par de casos en el país de empresas que están desarrollando autos pequeños a una escala de producción también muy baja, de 100 autos por año, una cosa así. No están pensando todavía en algo demasiado alto, pero están empezando a armar este tipo de autos. Nosotros estamos en contacto con las dos empresas que conocemos y una de ellas ya está produciendo, está básicamente importando buena parte de los equipos y lo está produciendo, y hay otra que quiere hacer todo nacional, y con ellas estamos trabajando firmemente para ver si podemos avanzar en esto de poder ayudarle a construir su auto y su modelo para poder después comercializarlo. Mi trabajo particular en el proyecto con una empresa es la mejora de un controlador electrónico que se utiliza para impulsar bicicletas eléctricas. O sea, este controlador es un dispositivo que consta de diferentes componentes electrónicos cuya función es impulsar a la bicicleta eléctrica y se puede mejorar en distintos aspectos. Nuestra función en particular como grupo de investigación es evaluar lo que la empresa está fabricando actualmente, hacerle ensayos, probar su eficiencia, lo que sería salir a dar vueltas con la bici y ver qué autonomía puede alcanzar la bicicleta con ese controlador, y de alguna forma tratar de mejorarlo, o sea, lograr que la bicicleta pueda hacer más kilómetros con la misma batería, logrando una mejor eficiencia en la electrónica. Bicicleta pueda tener mejor desempeño dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que la bicicleta sea más linda por ahí, que tenga mejor aceleración, más linda de andar, con un andar de marcha más confortable. Esa también es otra función de la cual estoy en este proyecto y que queremos alcanzar como objetivo. Bueno, estamos viendo la nueva versión del controlador con el control vectorial funcionando ya sobre la bici. Se puede ver en la cajita de fondo, está en la placa base, el nuevo diseño, y en las placas superiores son la edición de corriente, una adicional que le hicimos, una reforma que se hizo después a la placa, y la de abajo en realidad es la fuente switching, que está incorporada a la placa, pero en cuestión de comodidad de armado por estas pruebas quedó afuera. En realidad es la fuente switching ya integrada, que permite hasta 100 volts de entrada. Bueno, podemos ver cómo funciona. La modulación está en 20 kHz, así que no se va a escuchar ruido audible en funcionamiento.
llave encendida. En la línea de tracción eléctrica se ha realizado con empresas nacionales, particularmente una empresa de Chacabuco, OA Chacabuco, de Oscar Álvarez, una empresa, una pyme que nació familiar con una intención de hacer un auto eléctrico, y ellos se contactaron con nosotros y de ahí salió un proyecto en el cual en primera instancia se le va a desarrollar lo que es el monitoreo, la computadora de a bordo para ese prototipo que tiene la empresa, y posteriormente se acaba de aprobar recientemente, a fines del año pasado, el desarrollo del sistema de tracción de ese mismo vehículo. Entonces la idea es aportar todo lo que se investiga en el grupo y transferirlo a la empresa, y sobre todo mejor si es nacional. La idea es desarrollar inicialmente la parte de bicicletas eléctricas, pero también, junto con la empresa, desarrollar la electrónica y el control para los motores de autos eléctricos. Y la otra empresa con la que estamos trabajando es una empresa que ya tiene una idea de un diseño de auto, ya tiene un chasis y está tratando de buscar inversores para poder iniciar, digamos, el desarrollo de sus autos. Y con ellos también le estamos desarrollando todo lo que es el sistema de supervisión, el tablero que va a llevar el auto con la pantalla y todo eso, y también la electrónica y el control para los motores. Desarrollan además una importante tarea de colaboración con investigadores de universidades del país y del extranjero. Y si bien no es fácil hacer que las tesis de doctorado por ahí se vuelquen en estas cosas, tratamos de que en general esto que estamos desarrollando no sea algo estándar, sino que incorpore esto nuevo que se desarrollan con las tesis de doctorado y con las investigaciones que hacen. Actualmente existen comercialmente bicicletas eléctricas, se venden kits importados, kits chinos y kits nacionales también. ¿Qué quiere decir un kit? Un kit es una rueda, en realidad un motor para armar una rueda de bicicleta, y tiene los agujeritos para poner los rayos, se arma la rueda de la bicicleta, pasa a ser un motor, una batería y un controlador electrónico. Se ven algunas bicicletas eléctricas ya dando vueltas por distintas ciudades del país, y bueno, se espera por ahí, o sea, la tendencia a nivel mundial por ahí en las ciudades europeas es que va en incremento la cantidad de bicicletas eléctricas que circulan, entonces se espera que en el país suceda lo mismo. El paso siguiente, bueno, en este desarrollo es terminar el controlador, que actualmente ya está funcionando, nos faltan algunos detalles para cumplir con las pautas que acordamos con la empresa. Y una vez que esté terminado eso, que tal vez sean 2, 3 o 4 meses, la idea es transferir el producto a la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que el desarrollo se pasa a la empresa para que lo pueda fabricar, y se acuerda algún convenio de ingreso de dinero para el grupo de investigación nuestro, para la universidad, en compensación, digamos, del trabajo que realizamos nosotros. Por ahí las ventajas de una bicicleta eléctrica, por un lado es el bajo costo de traslado, o sea, es mucho más económico en cuanto a pesos por kilómetro, hasta comparado con una moto. Y otra posibilidad también, por ejemplo, si uno usa la bicicleta para ir a trabajar, puede pensar en ir en modo eléctrico para no llegar transpirado al trabajo y volver pedaleando.
Otra ventaja de las bicicletas eléctricas, y es algo en lo cual también estamos trabajando y la empresa también está interesada en que se lo incorporemos al producto, es el modo de asistencia al pedaleo. ¿Qué quiere decir esto? Que la bicicleta eléctrica no se usa como una moto, o sea, no tiene un acelerador, sino que el controlador electrónico lee de alguna forma con un sensor la velocidad a la cual está pedaleando la persona y le ayuda a impulsar más. Entonces la bicicleta sigue cumpliendo la misma función de bicicleta, que se impulsa pedaleando, pero es más liviana. Bueno, a raíz de las experiencias internacionales que hemos podido hacer, en el año 2017 tuvimos la oportunidad de participar de un concurso internacional organizado por instituciones de Canadá y Francia y por el IEEE, que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica a nivel mundial, donde nuestro equipo participó presentando una propuesta para el manejo de energía en autos a hidrógeno, autos eléctricos que funcionan con hidrógeno. En esa competencia a nivel mundial participaron 27 equipos de 14 países diferentes y nosotros obtuvimos el primer premio al ser la estrategia que nosotros propusimos la que mejor desempeño tuvo en cuanto a menor consumo de hidrógeno y menor costo de operación para el auto. Esto nos dio además la posibilidad de que Gastón pudiera ir a Canadá y trabajar con la gente que había organizado el concurso y probar algunas de las cosas con los equipos de celdas de hidrógeno y autos eléctricos que tienen allá. Yo tengo la experiencia de viajar a Canadá, Estados Unidos, tienen mucho más infraestructura en cuanto a recarga, por ahora, vehículos eléctricos que funcionan con baterías. Con hidrógeno se están colocando varios puntos de recarga en hidrógeno. Además del reconocimiento de haber tenido el primer premio, nos dio la posibilidad de avanzar, en este caso, en su tesis y en empezar a desarrollar otro tipo de cosas que quizás acá no podríamos haber desarrollado solamente por nuestra cuenta, por no contar con esos equipos. En la Argentina hay indicios que dicen que dentro de unos par de años ya tendremos vehículos funcionando, al menos híbridos, que funcionan con motores de combustión y a baterías. A pesar de que acá no tenemos celda de hidrógeno, no tenemos cómo probar eso, pero las ideas las podemos desarrollar igual en simulación y después ir a probarlas a lo mejor en aquellos laboratorios en Canadá, en este caso, como fue esta experiencia. Nosotros comenzamos entonces con aquel prototipo en 2007, fue el primer prototipo que hicimos de vehículo urbano y esta es un poco la evolución en lo que hemos seguido trabajando a partir de aquel que lo hicimos en el año 2017 y lo estamos terminando ahora y haciendo algunas cuestiones más avanzadas. Sobre este prototipo nos estamos centrando más en cuestiones que hacen al manejo y a la seguridad. A diferencia del auto anterior que habíamos hecho, este tiene motores más potentes y una mejor transmisión porque lo que queremos es trabajar justamente en la estabilidad y la seguridad del vehículo, controlar la tracción de los motores eléctricos a partir de los motores eléctricos y también en cuestiones que hacen a la tolerancia a ciertas fallas. ¿Sí? Los autos eléctricos no van a ser como los autos mecánicos donde lo podemos llevar a cualquier lado a reparar, sino que tenemos que tener cuidado con las cuestiones eléctricas y electrónicas. Entonces, nos estamos enfocando en esos aspectos que hacen a la seguridad y a que la electrónica que nosotros desarrollemos pueda tolerar ciertas fallas en el auto. La finalidad de este vehículo es un poco distinta a la del anterior, donde queríamos probar más cuestiones energéticas y de autonomía. En este queremos que el vehículo sea más liviano y que tenga mucha más potencia, más fuerza. Este auto va a tener además montados sensores de aceleración, de velocidad, de inclinación, GPS, todo lo que necesitamos para poder saber cómo es el comportamiento del vehículo y poder controlarlo justamente para evitar situaciones de riesgo. Desde el punto de vista de la contaminación, por ahí un vehículo eléctrico surge como una alternativa, por un lado. Y mi trabajo se basa básicamente en
buscar optimizar las fuentes, o sea, optimizar significaría hacer rendir mucho más la autonomía del vehículo. Particularmente en lo que es vehículo eléctrico, uno se siente parte de esta lucha, de este cambio que se ve actualmente a nivel mundial hacia energías limpias, energías renovables. Yo creo que se están dando las condiciones como para que empecemos de a poco a cambiar hacia este tipo de tecnología y podamos cuidar un poco más el medio ambiente. Vemos como positivo por ahí la interacción con la industria nacional para de alguna forma vincular lo que es la ciencia con la producción nacional y de alguna forma colaborar con los desarrollos tecnológicos en el país, impulsar desde nuestro lugar la industria nacional. Hacer o construir ciencia aquí en el país, por ahí no es fácil, no es fácil en la parte de las tecnologías porque la competencia a nivel mundial es muy alta y por ahí los recursos con los que contamos nosotros en cuanto a recursos económicos, equipamiento, no son los mismos que tienen otros países. Pero creo que tenemos en general una muy buena formación a nivel de universidades, a nivel de grado y de posgrado también, con lo cual de alguna manera se puede seguir construyendo y estar al nivel de universidades y centros de investigación de todo el mundo, aún con los recursos económicos y equipamientos que tenemos aquí. Se disfruta mucho el trabajo de investigación, sobre todo en lo que a uno le gusta. Por ahí como contracara está el soporte económico de estas cosas, por ahí no, o los recursos no son alcanzables o no tenemos por ahí herramienta para acceder a lo que acceden en otros lugares del mundo. Pero bueno, eso no nos limita la imaginación y la gana de hacer cosas. Que esto lo podamos hacer en una universidad pública, un laboratorio que pertenece a la universidad, también me llena de orgullo y me hace meterle pilas y trabajar con muchas ganas, digamos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir, de hacer pasantías de la gente que trabaja con nosotros en Francia, en Estados Unidos, en Canadá, y realmente se pueden desenvolver muy bien, sin problemas, y realizar aportes tanto para los problemas nuestros, problemas regionales o a nivel país, como para los problemas que tienen allá, ¿sí? Y siempre tratando de transferir lo que hacemos a nuestro país, digamos. Esa por ahí mi visión y en general la que tiene el grupo. Sería obviamente más fácil si uno contara con algunos recursos más para conseguir el equipamiento y poder probar esas cosas, si tuviéramos más espacio, ¿sí? Porque, por ejemplo, desarrollar autos eléctricos requiere que nosotros necesitemos de un espacio para poder tener nuestros autos, cosa que no es fácil tenerlo en la universidad, bueno, por la realidad que ya conocemos de lo que tenemos en la universidad. Pero se puede hacer y se puede construir ciencia y tecnología a partir, creo que, de la gran capacidad que tenemos en recursos humanos.